acompaña el señor Avín Rosales, viene directamente de República Dominicana para comentarnos de qué se trata este emprendimiento Casa de Campo, cuáles son las comodidades. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, nuestra Casa de Campo o tu Casa de Campo, como decimos nosotros, está ubicado en La Romana, en la República Dominicana, a 45 minutos del aeropuerto de Punta Cana y a 50 minutos del aeropuerto de Santo Domingo. Casa de Campo es el barrio privado más grande de Latinoamérica. Tenemos 2.100 casas donde viven familias, ¿verdad? Y adicional tenemos dentro de este predio de 28 kilómetros cuadrados un hotel 5 estrellas de lujo de 285 habitaciones. Avín, ¿cómo hace la gente para hospedarse en este complejo? Las casas estas son alquiladas por las estadías que tiene la gente. No es barrio con... el tiempo compartido no es eso. Para nada. O sea, nosotros las dos formas de alojarse en el hotel es en las habitaciones regulares, que son 285, y después tenemos casas privadas de 3 hasta 10 habitaciones, donde las casas tienen pileta privada, desayuno, al gusto, ¿verdad?, de lo que quieren cada uno de nuestros clientes. Es un turismo de alto nivel, entonces, para toda la gente que está viviendo en su casa y se está imaginando ya a través de las imágenes que nos han proporcionado, ¿verdad?, cuál es la experiencia entonces que nos pueden ofrecer en este lugar. Claro, adicional a todo lo que es el servicio de hotel, en el hotel contamos con 90 hoyos de golf, que dividido en 5 campos. Uno de los campos es Diente de Perro. Diente de Perro es el campo de golf número 1 de Latinoamérica y el Caribe y está considerado entre los 35 mejores del mundo. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar este sitio? Mira, todo el año es perfecto, ¿verdad? Obviamente tenemos un periodo de temporada alta y temporada baja. La temporada alta comienza el 20 de diciembre hasta Semana Santa y después de Semana Santa comienza prácticamente nuestra temporada baja. Durante todo el año son bienvenidos, ¿verdad? Y recuérdense que es tu Casa de Campo en República Dominicana. Casa de Campo, entonces, República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y otras de las personalidades presentes aquí en la FITPAR 2015, estoy acompañada de Rina Olivares. Ella es directora de la Agencia de Turismo de República Dominicana para Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Cómo está? Bienvenida a Paraguay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es sede del Ministerio de Turismo de República Dominicana para Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme llegar a todos los televidentes de ustedes. Usted sabe que aquí en Paraguay hay muchísimo interés por todas las playas de República Dominicana. Realmente es un destino muy solicitado entre los turistas, ¿sí?, a la hora de viajar. ¿Cuáles son los atractivos y cuáles son finalmente los motivos por los que la gente no debe dejar de visitar? Sí, nosotros recontentos que ustedes, todos los paraguayos, elijan República Dominicana para sus vacaciones, sobre todo Punta Cana. Pero tengo algo más que contarte, a pesar de... las últimas novedades. Exactamente, tenemos esa playa hermosa que a ustedes les encanta, esa arena blanca, esas palmeras, esa infraestructura hotelera maravillosa con que contamos en Punta Cana. Pero además de Punta Cana tenemos otras zonas como es Valle Ibe, La Romana, Samaná, Puerto Plata, que está al norte del país, y Santo Domingo, que es nuestra ciudad capital, capital primada de América. La verdad que vale la pena conocer, que ustedes, todos los paraguayos, puedan visitar Santo Domingo, ¿no?, por toda esa impronta histórica. Todo esto a través de los paquetes de Maral, operador del turismo. Ustedes ya saben que a través de sus agencias ustedes pueden pedir los paquetes de República Dominicana. Un placer, Rina. ¿Quieres agregar algo más? Igualmente, para mí el placer ha sido haber podido compartir con ustedes este momento y nada, invitarlos a todos a que descubran nuestro país y sobre todo nuestra gente, el dominicano, la calidez que tiene el dominicano, que es lo que hace repetir el destino. Gracias. Y ya nos acompaña la directora del Consejo de Promoción de México, Montserrat Santaella. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
Bueno, es un placer poder conversar un poquito contigo, saber cuáles son las últimas tendencias y novedades a nivel turismo y gastronomía, por supuesto, que son los rubros que nos interesan. Claro que sí. Mira, ahorita para nosotros es muy importante nuestra participación como México en FITPAR. El mercado de Paraguay va en aumento. El año pasado, el 2014, recibimos 15.900 paraguayos en México. Y ahorita hemos recibido, en el periodo de enero a agosto, vamos en 13.000, lo que representa un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año pasado. Y la gente está viajando también fuera de la temporada alta propiamente dicha. Sí, o sea, los flujos son constantes, y lo que ahorita queremos es promocionar y diversificar la oferta turística que tenemos de México. A ver, Montserrat, ¿cuáles son los top 5 de las playas de México? ¿Cuál es el turismo predominante de su país? Bueno, lo que ahorita más está visitan acá los paraguayos es lo que es Cancún, Riviera Maya, pero queremos promocionar los lugares de Vallarta, Nayarit, Los Cabos, Huatulco, estados como Guanajuato, como Chiapas, como Oaxaca, que son lugares que, aparte de unas playas y de una historia increíble, poseen lo que es el tema de la gastronomía. México es muy rico en gastronomía, de hecho tenemos la gastronomía como patrimonio intangible de la humanidad, y eso es una de las experiencias que queremos compartir con el mercado uruguayo para incrementar las visitas y que mejoren su experiencia en México. Bueno, definitivamente lo que es el tequila, lo que es el mezcal, un delicioso pozole, las tostadas, si van a Yucatán, probar la cochinita pibil, el pescado zarandeado, el callo de hacha si van a Mazatlán. Por lo que te digo, cada rincón de México posee una comida tradicional y una comida que lo posiciona como un lugar muy importante. Bueno, te agradecemos la presencia en nuestro programa, Montserrat, un gusto. Muchísimas gracias, hasta luego. Y aquí ya nos acompaña el director de la Fundación de Turismo del municipio Mato Grosso do Sul de Brasil, Nelson Sintra. Bienvenido, ¿cómo está? Bom, eu quero desejar uma boa tarde para você, Florença, e dizer que estamos felizes de você dar a oportunidade de a gente estar falando do Mato Grosso do Sul e dos destinos que Mato Grosso do Sul que tem, que é Bonito e o Pantanal. Bonito e o Pantanal são destinos reconhecidos, conhecidos e reconhecidos. Bonito e o Pantanal são reconhecidos mundialmente reconhecido. Bonito é um município do Mato Grosso do Sul com riquezas naturais, onde hoje nós temos 42 produtos. É, 42 produtos. Impossível aburrir-se durante uma estância corta ou mediana. Quantos dias recomenda que o turista se quede em este município para conhecer todo? Ó, 42 produtos, se você for conhecer os 42, você vai precisar de 20 dias. Mas, normalmente, quando a gente vai até Bonito, você seleciona 4, 5 e você faz a tua visita e depois do outro tempo você volta, porque é muita coisa. E vale lembrar, Florença, que as cataratas, que é muito linda, tem um produto solo. Você vai, visita as cataratas, anda, e é muito linda, não tenha dúvida, mas você vai lá, fica um dia, já é suficiente. E Bonito é um destino que você tem variedade muito grande de produtos. Vale a pena, porque é a formação calcária, e onde tem águas limpas, você faz flutuações, você faz todo tipo de esporte radical. É ecoturismo. Bueno, entonces, destino recomendado el Rincón del Gourmet, Mato Grosso do Sul. E estamos muito à vontade, sentindo em casa. Agradeço você por essa entrevista, viu? Muchas gracias. Agradecidos con, entonces, Mato Grosso do Sul, Nelson Sintra. Muchas gracias. Y aquí con la ejecutiva de ventas de la cadena Bahía Príncipe para todo lo que es Caribe, que nos encanta. Natalia Pucheta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Natalia, comentanos un poquito acerca de cuáles son las comodidades, el lujo que podemos encontrar en la cadena, así podemos pensar ya en nuestra próxima vacación, ¿no? Bien, bueno, con Bahía Príncipe lo que pueden encontrar son hoteles 5 estrellas y 5 de lujo, sí, en las mejores playas del Caribe, que serían Dominicana, México y Jamaica. Y bueno, o sea, tenemos una gran oferta en cuanto a lo que es para familia, con políticas especiales para niños, parque acuático, club de niños, etcétera. Y también ofrecemos un producto para solo adultos, así que también está cubierta la parte para los adolescentes, que bueno, a veces quedan fuera de eso y bueno. Bueno, por ejemplo, a ver, pensemos en lo que es Riviera Maya en Tulum específicamente. ¿De en qué consta el complejo? ¿Son esos complejos gigantes divididos en el sector para adultos, para los niños, para que obviamente cada público no se moleste? Entre cada uno tiene sus necesidades especiales, entonces para atenderle mejor. ¿Cómo está dividido el hotel allí en Tulum? Exacto, bueno, principalmente, o sea, la aclaración sería que estamos cerca de Tulum, pero la playa es Akumal, para no crear confusiones. Lo que tenemos ahí sí son 4 hoteles, tenemos 3 hoteles para familia, también con esto de las categorías 5 estrellas y 5 de lujo, y también tenemos un solo adultos. Quizás la particularidad de este solo adultos es que se encuentra dentro del campo de golf, el campo de golf es propio, así que bueno, eso genera algunos beneficios para nuestros pasajeros, ¿no? Que se alojen ahí. Y después, bueno, esto de también contamos con el parque acuático para los niños y demás. Y otra de las cosas que se suma como entretenimiento es un delfinario, también propio, exclusivo para nuestros pasajeros. Y bueno, pueden disfrutar de esas actividades. Y esto, o sea, los pasajeros de los hoteles Luxury tienen acceso a todo el complejo. Eso hace la diferencia y pueden confiar plenamente que lo van a disfrutar. Sabes que cada vez la gente se fija más qué tipo de comidas hay en destino, porque es uno de los atractivos fundamentales, yo diría, para pasarla bien y para no estresarse con ese tema. Natalia, te agradezco la presencia y bueno, próximamente estaremos visitando algún hotel de la cadena Bahía Príncipe. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por acercarse. Gracias a todos. En esta ocasión nos acompaña el director comercial de la línea aérea Alas Uruguayas, Carlos Trelles. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. Alas Uruguay es una empresa que sustituye a la empresa nacional Pluna y pensamos empezar a operar vuelos regulares a muy corto plazo. Si todo marcha bien, este año vamos a estar operando vuelos regulares y entre Montevideo y Asunción, además de otros destinos. Bueno, actualmente la empresa, Carlos, funciona en el destino Uruguay, dentro de Uruguay. No está operando todavía dentro de Uruguay, no vamos a operar dentro de Uruguay. Es exclusivamente vuelos desde Montevideo a Asunción, Santiago, Buenos Aires, Punta del Este, Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, y podríamos llegar a hacer algún vuelo entre Asunción y Punta del Este en la temporada como no regular. Bueno, por supuesto que hay una demanda y bueno, ustedes vinieron a querer cubrir esta demanda. ¿Cuánto sería el tiempo de este tramo Asunción-Montevideo? El vuelo es aproximadamente 1 hora y media. Es un vuelo directo. Son aviones 737-300 con capacidad para 132 pasajeros, lo cual da una idea de la comodidad, porque normalmente estos aviones se configuran con hasta 148 o más pasajeros. La configuración nuestra va a ser de 132, lo cual da una distancia de 300 muy, muy generosa. Difícil de encontrar en la actualidad, lo sabemos porque viajamos mucho, así que bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en esta ocasión, este año, presentes en la FITPAR. ¿Es la primera vez que están aquí en esta feria? Sí, porque la empresa es relativamente nueva. El año pasado, cuando la FITPAR, nosotros estábamos recién en un proyecto de conformación societaria. Ahora yo creo que ya podemos decir que somos una realidad y vamos a volar muy pronto. Mayor de los éxitos, entonces, Alas Uruguay, Carlos Trelles, director comercial de la empresa. Muchas gracias por la presencia. Por favor, muchas gracias a ustedes. Última pausa en el Rincón del Gourmet. No se vaya, volvemos enseguida con muchísimo más.